Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que la cantante colombiana Shakira sorprendió a todos sus seguidores con su impulsiva marcha de Barcelona a Miami, que ya es todo un hecho. La barranquillera por fin dejó atrás todo el show mediático en el que se había convertido su vida por su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. ¿Pero qué motivos tenía ella para hacer las maletas corriendo, echar el cierre e incluso entregar las llaves de la casa? Según la información a la que accedió el diario La Vanguardia, Shakira recibió una carta firmada por Joan Piqué para que abandonara la mansión de Espugles de Llobregat con fecha 30 de abril como máximo. Según el registro de la propiedad, la casa titularidad de Shakira y Gerard Piqué pasó a ser propiedad de Inversiones BCN. En septiembre del 2022, una vez la pareja estaba más que rota, constituida en marzo del 2012 por Joan Piqué, que figura como administrador. La fecha tope para dejar tanto el inmueble, que fue domicilio conyugal, como en el que ocupan actualmente los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll, es el 30 de abril de este año. De lo contrario, reza esa carta a la colombiana, debería hacer frente a una indemnización según el contrato de compraventa. Hay que ver qué cinismo votar a su exnuera y sus propios nietos no tienen nombre, a sabiendas que los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia Ripoll, están bastante mal de salud. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.